El diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, ha dado a conocer un gran descubrimiento para la cultura de Euskadi, la aparición de un conjunto de grabados de más de 14.000 años de antigüedad a escasos 50 metros de la entrada de la cueva de Arminche, en Lekeitio. Según los expertos, se trata del conjunto de grabados que es más espectacular e impactante que probablemente haya en toda la península ibérica. Una auténtica maravilla. Es un tesoro de la humanidad. Y el legado de los primeros habitantes de Vizcaya, que aproximadamente datamos de 14.500 años atrás. Es un hallazgo insólito por sus grabados de gran tamaño y su técnica de dibujo. Hecha mediante el arrastre, produce microdesconches generando líneas claras que hacen que se vean perfectamente. Destacan en los dibujos dos leones, nunca antes vistos en otras cuevas, y por primera vez aparecen semicírculos y líneas que representan el arte abstracto magdaleniense. Uno de los aspectos que caracterizan el hallazgo es la aparición de dos figuras radicalmente nuevas en todo el Cantábrico, que son dos leones, que cosa anterior no se ha visto en todos estos grabados y figuras. Hasta el momento se han encontrado medio centenar de grabados del Paleolítico Superior. Destacan una treintena de figuras animales, 18 caballos, 5 caprinos, 2 bisontes, al menos esos dos leones, y 4 animales de 4 patas todavía que están sin identificar. Este nuevo descubrimiento permite a los expertos profundizar en el conocimiento de nuevas técnicas de estudio arqueológico relacionado con el arte prehistórico y la difusión de sus imágenes entre la ciudadanía. Esta es la primera imagen que tienes. Fijaros la dimensión y la calidad y la técnica. La técnica fundamentalmente es una técnica de raspado que va rompiendo poco a poco, hace roturas, pero que da la sensación que es una pintura, que no es un grabado. Fijaros la talla, el detalle, y llegamos a la zona central donde parece que hay un pequeño desorden, pero en realidad no es, es una composición muy medida. Un león clarísimamente dibujado en la parte central. Bueno, esta podría ser, igual que había en otras cuevas, iconos de otros momentos. Este puede ser quizá el icono de Arminche. No hay un caos, está perfectamente montada y engarzada por el artista en función de la posición en la que hace la obra, condicionado por el lienzo que tiene una forma abovedada. Esta es una cabra. Y fijaros en el detalle, bueno, pues una cabra parece que herida con esa sensación de caza, ¿no? Tener en cuenta que las comunidades en esta época se movían detrás del alimento. El alimento para ellos era el ganado. Nos vamos ya corriendo hacia el lado derecho. Aquí sí podemos ver igual ya, no con tanta claridad, el panel. Es un caballo extraordinario, de una factura extraordinaria, con unos detalles. Y daros cuenta que esto posiblemente está hecho con una pieza lítica, con una piedra, que pudiera ser o de punta o redondeada.